Querida y odiada, esta es la defensa siciliana E4C5. La idea principal de la defensa siciliana es que con nuestro primer movimiento tomamos control de una casilla central utilizando el peón de, de flanco. Se espera que las blancas en algún momento jueguen de 4. Lo van a hacer y entonces nos preparamos para intercambiar un peón menos valioso del flanco por un peón central. Esto nos va a dar una ventaja posicional en el largo plazo. A la vez hay un problema con la defensa siciliana y es que aunque es una apertura usada por todos los jugadores fuertes, a la vez es complicada. Existen, digamos, 10 sistemas grandes, principales, que hay que conocer para poder jugar la defensa siciliana. Afortunadamente, después de que veas este corto video, vas a entender esto mejor que la gran mayoría de jugadores. Y el primer sistema del que vamos a hablar es la variante del dragón. Esto sigue con caballo F3, con D6 y las blancas juegan D4 porque quieren desarrollar su alfil. Y aquí logramos con las negras lo que queríamos, intercambiar nuestro peón del flanco C por D4 por un peón central, caballo por D4. Después de eso seguimos con caballo F6 atacando a este peón que las blancas normalmente defienden con caballo C3. Y aquí seguimos con G6 preparando el fioncheto de nuestro alfil porque desarrollarlo por la otra diagonal es muy difícil y desde G7 este alfil va a ejercer una gran presión en el largo plazo pasando por el centro hasta el flanco de dama. Esta es la variante del dragón llamada así por que se parece a la constelación del dragón y en este punto las blancas juegan alfil E3. Luego seguimos con alfil G7 y se termina el desarrollo de las piezas. Bueno, a vamos a terminar con el desarrollo de las piezas. Y en esta variante, así como en varias de la siciliana, las blancas ponen en marcha uno de los planes más peligrosos. Donde empiezan con F3, protegiendo así su, su peón E4 y a la vez quitándonos la casilla G4 que tal vez nos gustaría usar con este caballo o con el alfil. Luego de esto seguimos con caballo C6 y las blancas con dama D2, preparando enroque en el flanco de dama. Y nosotros enrocamos en el flanco de rey y llegamos a esta posición que es muy interesante, una posición de medio juego donde las blancas frecuentemente juegan alfil C4. Poniendo este alfil en una diagonal muy activa, digamos que las negras siguen con alfil D7 y ahora las blancas se enrocan en largo y este sistema que las blancas utilizan aquí que decimos que es el más peligroso en diferentes o en todas las líneas de la siciliana se basa en que hay enroques opuestos y con esto ambos bandos se van a atacar ferozmente por ejemplo las blancas tienen un plan que va con h4 con h5 para abrir la columna poner en juego directamente su torre por la columna Adicionalmente, jugar alfil H6, intercambiar por nuestro alfil defensor del rey y entrar con todo a atacar nuestro rey. Es un plan muy simple de las blancas, pero a la vez es supremamente peligroso y por eso es que esta línea principal de la variante del dragón se vuelve muy peligrosa. Por supuesto que las negras también tienen su contrajuego y si sabes lo que haces, vas a tener un juego muy dinámico, una batalla muy interesante y complicada. Que bien vale la pena jugar si te atreves. Pero si eso te parece muy atrevido, entonces aquí va el siguiente sistema. Después de d 4 C5, caballo F3. Vamos a jugar la variante del dragón acelerado, que tiene una importante diferencia. En este caso se juega caballo C6, no D6 como antes. Se jugaba D6. Y después de que las blancas jueguen D4 y el intercambio de C por D4 y caballo por D4, nuevamente vamos a poner en fianchetto nuestro alfil. Entonces jugamos G6. La idea va a ser la misma, en esta apertura es lo mismo, en esta línea caballo C3, siguen las blancas y alfil G7. Y estamos golpeando por, con dos piezas este caballo, así que las blancas lo defenderán, juegan alfil E3, están haciendo los mismos movimientos de antes y cuando jugamos caballo F6 hay una diferencia sutil no hemos jugado d6 como antes y esto es importante porque esto nos da un tiempo más, un tiempo de reserva que podemos usar para algo más. Así entonces las blancas juegan f3 pensando en su mismo plan, dama de 2 y enroque largo, y nosotros enrocamos. Ahora la diferencia va aquí cuando las blancas juegan dama de 2 y tratan de seguir con su mismo plan, este plan esto no se alcanza a cumplir porque, gracias a que tenemos un tiempo de reserva que no gastamos en jugar D6, podemos hacer directamente ya un D5. Y con esto estamos golpeando directamente ya en el centro y la posición de las blancas tiembla. No alcanzan a conseguir lo que buscaban y, en cambio, nosotros estamos presionando ya en el medio juego y en el medio del tablero. Si intercambian eh, por D5. Se dan aquí una serie de intercambios que puede ser caballo por D5, abriendo esta diagonal para nuestro alfil tan activo que es, caballo por D5, dama por D5, y en general lo que vemos es que esto no se ve bien para las negras, para las blancas, porque tenemos, atacando con todo en D4. Eh, las blancas no alcanzaron a hacer su enroque. Sí que entonces, por ejemplo, un caballo por C6, un dama por C6 y tenemos una posición buena, muy buena, donde nuestro alfil ya es muy activo y eso es lo que siempre buscamos en la variante del dragón. Vamos a poner también nuestro otro alfil en F5 y aquí presionamos diferentes lugares desde ya y las blancas ya están en problemas. Este es un muy buen sistema para usar a nivel de club y es una de las mejores formas de jugar la siciliana pues no tiene en realidad mayores desventajas. Ahora como tercer sistema, después de 4, C5, alguien juega alfil C4. Y esta es una variante que podemos decir que la juega alguien que no tiene ni idea que está jugando contra la siciliana. Porque con las blancas está jugando como si hubiéramos jugado E5 en lugar de C5. Y este alfil C4 aquí no tiene ningún sentido. Los profesionales prácticamente nunca juegan esto. Pero por debajo de los 1500 se va a ver muy frecuentemente. Entonces juegan alfil C4 y juegan también con caballo F3, como si hubiéramos jugado con E5 nosotros. ¿Cuál movimiento hagan primero? No importa. Vamos a llegar a lo mismo después de esto y oja acá. Después de que jueguen alfil C4, nosotros jugamos E6. Con esto cerramos la diagonal a este alfil, eh, demostrando lo, lo inútil que es ese alfil y además preparando un D5 futuro. Con el cual vamos a ganar tiempo atacando ese alfil. Digamos que después de esto sigue caballo F3. Podríamos mmm, jugar el D5. Pero podemos también hacer A6. Para molestar aún más ese alfil. Porque ¿qué vamos a hacer? Este movimiento de A6 es estándar en la defensa siciliana. Que prepara un B5. Y resulta que el, tu oponente. Que no sabe que está jugando contra una siciliana puede perder su alfil en casos como el siguiente juega un caballo c3 aquí viene b5 esconde su alfil en b3 y sigue c4 y se pierde ese alfil esto suele ocurrir y también cuando jugamos a6 bueno si tu oponente lo, lo evita jugando evita que se pierda ese alfil jugando a4 entonces seguimos con caballo f6 atacando al peón e4 y en la siguiente jugada, sin importar que hagan las blancas, incluso si nos avanza este peón, nosotros vamos a jugar D5. ¿Mm? Así, por ejemplo, entonces sigue D3 en este caso, jugamos D5 y atacamos a ese alfil. Y logramos lo que decíamos desde el comienzo: nos aprovechamos de ese alfil al ubicado, una jugada que no tenía sentido, para ganar un tiempo. Entonces aquí se dará un intercambio e por d5, e por d5, atacamos el alfil y nos hemos tomado el centro. Y obligamos a este alfil a retirarse, que por ejemplo iría a a2. Observando que no puede, por ejemplo, jugar a b5 gracias a que jugamos nuestro a6. Y después de esto, pues podemos seguir desarrollándonos de forma como se hace normalmente, tendríamos una gran posición. Pero incluso podemos molestar aquí mucho más a nuestro rival novato jugándole Dama E7 jaque. Porque no hay forma mmm, conveniente de protegerse de este jaque sin que el rey se mueva o de hecho pierda el derecho a enrocar. Ya que es, incluso trata de cubrirse con una pieza, lo único sería alfil E3 y la termina perdiendo con nuestro avance D4. Aprovechamos de esta clavada. Ojo a esta, la variante de los profesionales. E4, C5, caballo F3. D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6. Si ves a dos grandes maestros jugando una partida, lo más probable es que veas esta posición de la variante Nydorf. La variante popularizada por Bobby Fischer. Usada en toda su carrera, y luego por Kasparov, quien también la jugó extensivamente. Prácticamente todos los mejores jugadores la juegan. Y lo bueno, entre tantas cosas, de la variante Nydorf es que es muy flexible. Las negras aquí no se han comprometido todavía con ninguna configuración en particular, solo han jugado Caballo F6, que es un movimiento obligatorio, pero el resto de movimientos son flexibles, por ejemplo. Se puede jugar en algún momento B5 si es necesario, como por ejemplo, si digamos las blancas se desarrollan con su alfil a C4, ahí podemos jugar B5 y atacar a ese alfil, incluso después de ahí podríamos pasar a B4 y molestar al caballo. También, si no se juega alfil C4, sino que las, las blancas aquí juegan de una forma más pasiva, por ejemplo, con alfil E2. Entonces podemos jugar de una forma más ambiciosa. En lugar de un tímido E6 podemos jugar E5, tomando un gran espacio en el centro y expulsando a este caballo, observando que con nuestro A6 controlamos la casilla B5, así que le impedimos a este caballo ir hacia adelante y tiene que ir atrás. E5 es una opción. Eh, si las blancas aquí continúan de otra forma. Por ejemplo con alfil G5 desarrollando su alfil presionando nuestro caballo. Entonces bueno ya en este caso E5 no, pues, no sería como tan bueno porque este caballo el nuestro está clavado. Y hemos debilitado la casilla de 5 que las blancas utilizarán con su otro caballo y esto ya es molesto. Entonces aquí no jugamos con E5 pero podemos jugar E6. Con lo cual defendemos el caballo que nos acaban de atacar y a la vez cubrimos la casilla de 5. Entonces, volviendo atrás, preparados para lo que sea que jueguen las blancas, las negras tienen una configuración muy flexible. Aquí podemos pasar a diferentes cosas, incluso podemos pasar a la variante dragón si queremos en la siguiente jugada. Podemos hacer los mismos movimientos. Y siempre vamos a poder esperar a ver qué hace las blancas para desarrollar nuestras piezas de la forma más flexible. Y así siempre vamos a poder escoger la mejor configuración que, que sirva de acuerdo a lo que haga nuestro oponente. Y esta variante es muy buena, por algo la usan todos los mejores, pero a la vez es muy compleja y hay que decirlo. No es recomendable para niveles por debajo de los 2000, pero no hay que desanimarse. Por el contrario, hay que buscar cómo subir de nivel. Y la solución está en nuestra clase maestra. Estudiala, por favor. Y habiendo dicho eso, pasamos a la variante clásica de la defensa siciliana, E4C5 y caballo F3. Se llama clásica porque las negras hacen los movimientos más lógicos que se pueden hacer. Caballo C6 sigue aquí, sigue D4, sigue C por D4, caballo por D4 y caballo F6 golpeando el peón que las blancas defienden con caballo C3 y aquí se sigue con D6 abriendo la diagonal de una forma muy sencilla para desarrollar este alfil sin embargo esta es una de las formas buenas de jugar la defensa siciliana esta variante clásica pero hay un problema y es que cuando las blancas juegan aquí alfil G5 entonces consiguen una, una mayor iniciativa por esas razones que esta variante no es la más popular para las negras. Pero aún así es jugable. Y lo bueno es que a nivel de aficionados. Mmm, alfil G5 no es lo que más se juega. Tal vez se juega más alfil E3. Tratando de impulsar ese mismo plan que vimos antes. El de enrocar por acá en el flanco de dama y demás. Porque muchos aprenden que así se debe jugar. Pero en este caso podemos contrarrestar ese plan desde, desde ya. Podemos jugar aquí caballo G4, atacando al alfil, amenazando con doblar peones, dañar la estructura y entonces después de que las blancas jueguen su alfil a donde sea, digamos alfil G5, tenemos un repentino Dama B6 con el que atacamos en B2 y atacamos por segunda vez al caballo de D4. Y existen miles de partidas, miles. Que terminan donde las blancas, eh, por, por miedo o por hacer algo con su caballo, se retiran o toman en C6 y nos dejan dar jaque mate. Ahora, otra, esta es la variante tipo francesa de la defensa siciliana. Después de que las blancas juegan caballo F3, jugamos E6, el movimiento de la defensa francesa. Después de D4, C por D4, caballo por D4 y A6, esta es la configuración que buscamos, una configuración mmm, que es más posicional. Y que, hay que decirlo, es un buen punto de entrada para empezar a jugar la defensa siciliana. Porque no hay que aprender muchas variantes ni hay que meterse en líneas locas con ataques fuertes y sacrificios. Es una forma recomendada para empezar a jugar la siciliana, de hecho... Ha sido una de mis armas de apertura de toda la vida, en todos los niveles, incluso con los maestros, con muy buenos resultados. Aquí sigue Caballo C3 de las blancas y nosotros seguimos con Dama C7. Movimiento que se ve extraño porque mmm, en lugar de desarrollar nuestras piezas menores estamos moviendo primero la dama, pero esto funciona muy bien para las negras. Esta configuración también es muy flexible. Porque tenemos bastante flexibilidad para desarrollar las piezas. Y otra gran ventaja, ojo a esta, es que ese plan, el más peligroso de las blancas, del enroque largo y demás, aquí no funciona. Si tu ponente intenta seguir por ahí, con alfil 3 acá, jugamos caballo F6 presionando al peón y después de dama D2, jugamos aquí alfil B4 y ponemos una clavada que muy pocas veces se puede hacer en la siciliana. Y esto es molesto porque ya estamos amenazando con caballo por E4 y entonces las blancas tienen que defender este peón y jugarán F F3. Y en ese punto tenemos para golpear directamente en el centro con D5, donde se pueden dar unos intercambios que van a ser buenos para nosotros. Si se intercambia aquí vamos a retomar con el caballo y así vamos a reforzar todas las mismas amenazas. Y nuestra posición es muy buena. Y si tratan de quedarse, de sostener esta misma posición, por ejemplo, jugando al fil de 3, pueden perder ante un inesperado avance de nuestros peones centrales. E5 atacando primero este caballo y después de que este se vaya, por ejemplo, a B3, avanzamos el otro a D4. Ataque doble a las piezas menores, se pierde material y con esto ganamos la partida. No creerás cuántas partidas de Blitz he ganado con exactamente este mismo orden de movimientos. Ahora esta configuración, después de caballo F3, vamos a ver la llamada Pelican Oceanicop. Caballo C6 seguimos, sigue D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3. Inicialmente normal, pero aquí hacemos un movimiento muy ambicioso que es E5. Una forma muy agresiva de jugar de parte de las negras donde desde ya... Se toma espacio en el centro, se golpea al caballo en D4 y se le obliga a retirarse de allí. Por supuesto que las blancas deberían hacer algo acá mejor que retirar su caballo hacia atrás. Y lo tienen, pueden jugar caballo B5. Sin embargo, a nivel de aficionados, lo más frecuente es ver que intercambien en C6. Si hacen caballo por C6, tenemos B por C6, y esto para nosotros va a estar perfecto, porque tenemos un peón que se ha movido el flanco hacia el centro, refuerza el centro y nos permite controlar la casilla D5 y preparar un D5 futuro. Tenemos el centro para nosotros, por ese lado no hay problema. Y si juegan lo otro, si juegan caballo B5 de B5 que es más activo aquí las blancas van a tratar de aprovechar ese hueco que tenemos en d6 que se creó con el avance del peón e y para cubrir esto tenemos que jugar d6 después de esto las blancas continúan con alfil g5 clavando nuestro caballo y amenazan con jugar caballo d5 para reforzar ese ataque y bueno, sin embargo, para las negras también hay acá algunas ventajas. Primero es que aquí jugamos nosotros, entonces jugamos A6 y atacamos a ese caballo para expulsarlo, que va atrás a A3, y luego jugamos B5. Así le quitamos la casilla C4, que es la única que podría usar este caballo para volver al juego, y con eso lo dejamos por fuera de la partida. De hecho, la única casilla que le queda es ir a B1. Y entonces esto es muy gracioso porque es un caballo que salió desde esta casilla, desde G1, y ha hecho un movimiento por todo el tablero para volver a otra casilla de las iniciales. Esto es para nosotros una gran ventaja. Y bueno, en general tenemos una posición desequilibrada con oportunidades para ambos bandos. Los grandes maestros les fascina esta posición pero honestamente hay que decir que no se recomienda para todo el mundo a menos que tengas un nivel de 2000 o más mejor deberías evitar esta posición que es bastante complicada hay que saber bastantes cosas ahora veamos un sistema popular que juegan las blancas que es el gambito smith Morra, jugando d4 aquí sacrificando un peón c por d4 Luego ofreciendo el de C3, D por C3 y caballo por C3. Las blancas sacrifican eh, su peón para desarrollarse rápidamente y así desarrollar un ataque muy rápido también. Después de que ambos bandos se desarrollen, caballo C6, caballo F3, hay una trampa aquí típica que nos muestra lo peligrosa de, de esta apertura para las negras. Bueno, las, las negras sienten, bueno, acá saben que si se juega un caballo F6 sin D6 nos van a molestar a ese caballo, entonces primero juegan D6, pero luego sigue al fil C4 y las blancas tienen todo preparado para un ataque. Después de que las negras jueguen caballo F6, aquí las blancas avanzan a E5 y de repente... Ya las blancas tienen un ataque muy fuerte, por ejemplo, si las negras intercambian inocentemente aquí caballo por e5, caballo por e5, d por e5, las negras pierden. Si que alfil por f7 jaque, desviando al rey de la protección de su dama, toman f7 y se pierde la dama. Las blancas ganan la partida. Y obviamente las negras podrían haber jugado mejor y deberían haberlo hecho. Pero esta variante sencilla nos sirve para ver lo peligroso del gambito Smith Morra. Las blancas buscan un desarrollo muy rápido para lanzarse al ataque. En general es un muy buen sistema para jugar con las blancas y tenemos en el canal algunas lecciones al respecto y seguramente pondremos más sobre este gambito, por eso hay que suscribirse si aún no lo han hecho. Ahora otra configuración que funciona muy bien a nivel de aficionados. Después de caballo F3 jugamos caballo C6, sigue D4, C por D4 y caballo por D4. Esta es la variante Lowenthal, donde jugamos E5 desde ya atacando al caballo. Se parece a otra que ya vimos. Y lo bueno de esto es que a nivel de aficionados, la mayoría intercambia aquí en C6, lo cual está mal, porque eso nos da una posición buena de inmediato. Pero sabemos que también hay otra opción donde las blancas van a jugar un caballo B5 para tratar de aprovecharse de esas debilidades, casilla D5 y D6 que nos creamos con esta variante. Si juegan caballo B5 para meterse aquí, bueno, esto lleva a un juego complicado, pero afortunadamente, como decíamos, la mayoría intercambian C6. Y esto hace que nuestra posición sea muy buena. Porque tomamos con el peón B y así acercamos un peón del flanco hacia el centro. Este peón está más cerca del centro ahora. Y nos permite jugar un D5 más tarde. Con lo cual ocuparemos por completo el centro. Y ahora tenemos un desarrollo muy natural. Puede seguir caballo C3, caballo F6. Y podemos desarrollar nuestro alfil a C5. O también a B4 y clavar así este caballo. También tenemos con esto, eh, con esta posición, unas columnas semiabiertas para nuestra torre. Y en general todo para las negras aquí está muy bien. Esta es una de las formas como podemos jugar la defensa siciliana fácilmente y que nos vaya bien. Por último, vamos a hablar de la variante a la pin. Eso es cuando las blancas juegan aquí C3 en su siguiente, en su segundo movimiento. El razonamiento de las blancas es el siguiente: saben que con las negras queremos intercambiar un peón del flanco por su peón central. Entonces, luchan contra eso jugando C3. Así, sí, con su siguiente jugada, van a hacer D4 y van a poder mantener sus peones en el centro. Por ejemplo, si aquí con las negras se sigue con caballos C6, esto ya es equivocado. Caballos C6 es lo más jugado a nivel de aficionados, pero está mal porque no hace nada contra el plan que tienen las blancas. Las blancas juegan D4 tranquilamente y logran lo que querían, que es construir un centro fuerte de peones. Después de C por D4 hacen C por D4 y no han perdido su peón central, pues ahí está el peón de reemplazo. Consiguen las blancas una configuración perfecta en el centro, y esta es una razón de por qué esta apertura es buena para las blancas, la variante alapín. Pero entonces, ¿cuál es la forma correcta de jugar con las negras contra la variante alapín? Bueno, la forma correcta es aprovechar la desventaja que tiene su movimiento C3. ¿Cuál es esa desventaja? La desventaja es que C3 le quita la casilla natural de desarrollo a su caballo. Y sin estar y cuando ese caballo no está allí, veamos, bueno, si el caballo estuviera allí, veamos, si el caballo estuviera allí, protege las casillas centrales E4 y D5. Al no estar ese caballo allí, y al tener C3 en cambio, podemos entonces atacar esas dos casillas que las blancas no están protegiendo en este caso. Y para hacerlo podemos jugar caballo F6 o D5. Son dos movimientos que van en este sentido de golpear E4 y D5 casillas que no están protegidas porque no se pudo hacer un caballo C3. Con esto las negras consiguen una buena posición. Mm, por ejemplo, D5 aquí. Y se puede dar E por D5, Dama por D5 y D4. Sin embargo, aquí también eh, la posición todavía tiene muchas cosas más. Y por ejemplo, en una de las líneas principales, aquí seguiría C por D4, C por D4, llegamos a una posición donde las blancas tienen un peón aislado en el centro del tablero, que es una debilidad. Sigue caballo C6, por ejemplo, caballo F3, pero por otro lado, las blancas tienen una forma de desarrollarse fácilmente. Y si las negras no saben lo que hacen... También hay problemas. Por ejemplo, si las negras aquí tratan de jugar activamente con alfil G4, se pueden encontrar con el siguiente contrajuego blanco. Caballo C3 atacando a la dama, donde si no se sabe cómo responder, se juega, por ejemplo, dama D8, las blancas hacen su avance a D5 y aquí ya hay problemas. Si se quiere eh, el caballo está atacado y hay que moverlo y si se quiere jugar hacia adelante, caballo 5 que se cree bueno, porque ataca al caballo clavado. Las negras pierden en este caso. Las blancas pueden jugar caballo por e5, haciendo caso omiso a esa clavada. Donde después de alfil por d1, sigue alfil b5 jaque. Y vemos que las negras tienen que devolver la dama. Dama D7, alfil por D7 jaque, rey D8. Y rey por D1. Y como resultado de toda esta variante, lo que tenemos es que las blancas tienen dos piezas menores de más. Además, amenazan con caballo por F7 que atacaría también a la torre. Las negras están completamente destrozadas. ¿Qué más hay? Bueno, esto nos demuestra que la variante de la pin es muy peligrosa y es muy buena para jugar por parte de las blancas porque tiene buenas opciones de ataque, más aún si las negras no saben lo que están haciendo. En resumen, la defensa siciliana es un sistema de apertura muy sólido y muy agresivo para jugar con las negras. Sin embargo, es más recomendado para niveles intermedios o avanzados. Hay que tener un buen nivel para aprovecharla. Y ese nivel se puede alcanzar. Apóyate en nuestros cursos completos, como 3 Pasos a 2000 de Elo, Comprensión Posicional de Gran Maestro y tantos otros para subir de nivel. Empieza por la clase maestra y así comprenderás cómo jugar bien el ajedrez.